un éxito los consejos, tanto en las escuelas como en los municipios y en los estados, es la participación conjunta tanto de la población, los padres de familia, los mismos alumnos y lógicamente ustedes, los supervisores, los que son profesores de escuelas igual, porque sin esto, bueno, no se puede llegar a nada, ¿no? Hay muchos manuales, hay muchos escritos, hay muchas palabras que se puede decir, pero si no lo llevamos al campo, yo creo que ahí se queda. Sean bienvenidos y esperamos que esos trabajos que el día de hoy van a llevar para la inducción, precisamente para formar estos consejos, sean para bien de todos sus alumnos, de ustedes mismos y de toda la población de Veracruz. Muy buenos días y muchas gracias. Gracias. Precisamente unas dos horitas, tres horitas, pero rapidito. Primero pónganse de pie, todos de pie, todos de pie, todos de pie. Vamos a quitar un poco de estrés porque muchos maestros están humillando. Vamos a bajar un poco el estrés, vamos a bajar un poco la ansiedad. Vamos a relajarnos, por favor, relájense, maestro, no es algo diferente. Vamos a mover nuestros hombros. ¿Cómo se siente? Muy bien. Muy bien. ¿Más mejor? Sí. Van a alzar sus brazos. Mátenlos. Suave, suave. Movemos los dedos. Suave, más rápido. Un poco más rápido. Y atrás me están haciendo trampa, no lo hacen. Rápido, rápido. Y de golpe los dejamos caer. Un, dos, tres. Arriba. Rápido, más rápido, más. Profesor, yo soy un espejo, ¿sí? Familia, yo soy un espejo, no, familia, amigos, alumnos, profesor. Encarecidamente a todos y a cada uno de ustedes que abran la puerta de la escuela, que se hagan las asambleas, que sí se hagan, que sí se realicen. ¿Saben por qué? Porque cuando se ve un trabajo organizado y se hacen las cosas como lo está marcando la ley de educación, como lo están marcando los acuerdos 280 y 535, y les pide el secretario de educación y el propio gobernador que se genere la participación social en el estado. Además, esta coordinación está vinculada con el programa rector del gobierno del doctor Javier Duarte de Ochoa, el programa Adelante, y de la mano de los maestros está seguir generando la participación social en la educación. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar presentes en esta actividad, que yo espero que haya cubierto sus expectativas, y que si no, ahí tenemos la página. Vamos a seguir muy cerca de ustedes y combinar también a los presidentes municipales, que ellos presiden el Consejo Municipal de Participación Social, vincular y apoyar con todas sus direcciones hacia los diferentes comités que se formen en los consejos escolares de participación social. Y bueno, darle las gracias, y que yo nunca voy a dejar de ser profesora, que soy directora de una escuela, que hoy, mañana a lo mejor con mucho gusto puedo regresarme a mi escuela, pero que seguiré sirviendo a la educación. Muchas gracias por estar aquí, y una compañera más de todos ustedes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Y que también muchas veces, y creo que ha sido por lo menos en la experiencia de nuestro municipio un logro, de que comúnmente el acercamiento solo con los municipios es para la infraestructura municipal,
y que afortunadamente, gracias a estar en este consejo, gracias al estar de la mano con los directores de las escuelas, con los comités de padres de familia, se ha hecho una excelente gestión hasta el día de hoy en nuestra administración, hablando de mejoramiento en el tenor de infraestructura, desde techados, aulas, secundarias que no existían, por lo menos en dos de nuestras congregaciones, ya las tenemos realizadas y construidas. Y que no solo queda ahí la participación de la administración, lo que nosotros hicimos fue tratar de coadyuvar con todas nuestras áreas municipales en los programas a través del DIF municipal, a través de la instancia de la mujer, a través de brigadas de información, coadyuvando con cada uno de los comités municipales. Eso nos ha ayudado a tener una mejor un mejor esquema de trabajo y de la mano con nuestros directores de escuelas y comités municipales. Y es un reto porque efectivamente cuando nosotros nos reunimos tenemos el compromiso de responder y de dar resultados. Automáticamente si convocamos y no hay resultados se pierde la credibilidad y efectivamente pues el consejo pasaría a un segundo plano, ¿no? Entonces yo le quiero agradecer, maestra, a Alicia González Romero, ese interés que le ha puesto a los consejos de participación social en nuestro estado, que le diga al secretario de Educación, que lo tuvimos por aquí 3 veces en nuestro municipio dando inauguraciones a obras municipales, que estamos en la misma línea de acción en las políticas que trae el gobierno del estado de Veracruz enmarcado en su plan estatal de desarrollo, y que nosotros en nuestro plan municipal establecimos una similitud y lo haremos hasta el resto de nuestra administración. Salúdenlo mucho y dígale que en Banderilla estamos de la mano con la educación de Veracruz, que Banderilla levanta la mano y les agradece a todos nuestros municipios que el día de hoy están, que de verdad hayan asistido a este taller y que haya sido productivo para el bien de Veracruz. Muchísimas gracias a todos y a todos ustedes. Siendo las 13:20 horas del día 2 de octubre del año 2012, pues damos por clausurados los trabajos de este taller, primer taller regional de trabajo en inducción de los consejos de educación en participación social, que sean por el bien de nuestro estado de Veracruz, que sean por el bien de nuestro país. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos ustedes.